¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial reciban todos. A raíz de nuestro último vídeo relacionado con el uso y los beneficios que nos puede aportar la hoja de almendro, muchas personas nos han estado preguntando acerca de algunas alternativas, si son viables o no. Eso vamos a estar conversando en el transcurso de nuestro vídeo. Diferentes plantas o diferentes aditivos biológicos también pueden funcionar y nos pueden aportar ciertos beneficios. A mi juicio, el más completo, el que más tiene de todo y en la medida más exacta es la hoja de almendro, por eso su uso tan expandido. Pero resulta ser que casi todos los frutales que estaremos mencionando también nos pueden contribuir con múltiples beneficios. Dentro de ellos nos van a aportar taninos y nos van a aportar sustancias que de manera natural van a actuar como antibióticos. Se va a crear alrededor de ellos, producto de su descomposición, una ligera tendencia a la baja del pH y va a crecer una microbiota o microfauna, que no son más que pequeños microorganismos que van a aparecer en nuestros acuarios, van a ser totalmente beneficiosos y en algún momento van a servir incluso de alimento para nuestros peces beta. Uno de los más usados y más populares es el uso del té negro, muy popularizado por varios youtubers, con grandes propiedades antiinflamatorias y muy útil a la hora de tratar peces que han sido lastimados o dañados. El té negro en bajas concentraciones para evitar su neurotoxicidad. Las hojas secas de la planta del plátano o la banana, aunque nos aportan menos coloración, menos tanino, también pueden ser usadas. Al igual, la hoja de la planta de mango y la de la planta de anón. También hemos podido ver a través de los videos de los creadores asiáticos cómo usan las hojas de las plantas de coco. Algunas palmacias también se pueden usar. En fin, son muchas las hojas siempre en estado seco que podemos usar. Habitualmente se pueden colocar previo su lavado y desinfección directamente en el acuario o se pueden someter a un agua que esté caliente. No debe ser cocinada, sino más bien debemos calentar el agua y cuando esté a punto de ebullición, entonces, punto de ebullición me refiero a cuando vaya a comenzar a hervir, apagamos el fuego, colocamos las hojas dentro y la dejamos por un periodo de varias horas. De esta manera van a soltar o van a desprender los polifenoles y algunas de las sustancias que queremos aditar a nuestra agua. Y no son solo las hojas secas, sino también que algunas de las maderas, siempre que estén secas, podemos aditar. Muy buena, muy útil la madera del agua y agua, al igual que sus hojas y sus raíces, siempre que esté seca. La madera de la almendra, la madera del mango y la madera del mangle dan resultados espectaculares. La madera de mangle nos va a aportar taninos por largos periodos manteniendo un agua de color ambarino. En acuarios que tengamos filtración debemos resaltar algo. Cuando tenemos filtración y dentro de nuestro filtro tenemos el material conocido como zeolita, que no son más que unas piedritas que vienen para el correcto funcionamiento del filtro, estas van a hacer que se pierda la coloración ámbar de los taninos. Van a retener todos los taninos y van a hacer que se pierdan parte de sus funciones. Algo parecido puede pasar cuando usamos carbón activo. Pero no son solo las hojas, las maderas las que podemos también usar como aditivos biológicos. También las piñas de aliso, entre otras semillas, las podemos aditar. Piñas de aliso, semillas de otros tipos de pino, también pueden utilizarse sin ningún tipo de problema. En fin, lo que queremos destacar es que hay cientos de aditivos biológicos los cuales nos van a aportar beneficios. Ninguno de ellos son imprescindibles para la cría de betas. Las crías a grandes escalas se pueden hacer sin el uso de ningún aditivo. Pero si tratamos de imitar un tanto el biotopo o el hábitat natural del pez beta para tratar de obtener los mayores beneficios del pez, tenerlo en la mejor condición, es una buena opción que podamos aditar estas sustancias biológicas que son muy naturales y de cierta forma siempre nos van a traer un beneficio extra. Ya no tanto hablando de taninos y polifenoles, hay otros aditivos biológicos más que podemos usar.
Me refiero en este caso a las colonias bacterianas, tanto aeróbicas como anaeróbicas, que podemos aditar al agua. Estas se pueden encontrar de forma comercial en múltiples marcas. También el uso del heno o paja seca en los reservorios va a generar cierta cantidad de infusorios, va a ayudar a disminuir el pH y nos va a aportar la microfauna que tan beneficiosa y agradable resulta para nuestros peces beta. Y nada, amigos, como ven, son muchas las alternativas que tenemos. No me gusta nombrarles sustitutos de la hoja de almendro. No todos van a tener las mismas características que tiene esta formidable hoja, pero son alternativas o aditivos biológicos que podemos usar. Y hasta aquí, amigos, el vídeo de hoy. Espero te haya sido útil e interesante la información que hemos compartido en esta ocasión. Si usas alguno de estos aditivos o conoces de otro, por favor, déjamelo como comentario en este vídeo. Y ya para concluir, lo hacemos con estas imágenes de estos hermosos peces del amigo Randall Arias de Costa Rica. Van a ver peces muy bonitos, de muy buena calidad, con tan solo 1 mes 7 días de nacidos. Y nada, amigos, ahora sí me despido. Como siempre, un saludo tengan todos. Su amigo Beta Cero les desea lo mejor.